volaré, desde el cielo hasta tu boca llegaré, en tu mar moriré, en tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón, brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor, en tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón, la brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor, en tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón, dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz en tu inmenso mar azul. Nunca había sentido antes que era tan de alguien como yo soy para ti. Tienes tantos sueños por delante, Natalia del Mar. Tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón, la brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir lado para siempre sin dolor, en tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón, dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy, hoy vuelvo a ver la luz. Tienes dos maneras de largarte de este pueblo, como usted elija. La primera, por las buenas. Y la segunda, puedes salir con los pies por delante. O sea, muertico. Muertico. Acá. Pero qué rápido y qué en serio se tomaron los hijos Moncada de que ya se había acabado el tratado de paz. No debió haber vuelto, don Adolfo. Este pueblo estaba muy bien sin usted. Será mejor que vaya bajando la pistolita. No vaya a ser que se te escape un tiro sin querer. Es mejor. Me vas dando la pistolita. Imberbe, camina. Porque al que se le puede escapar un tiro es a mí. Y no quiero que mañana haya un nuevo entierro en este pueblo. Así que bien machito el hijo de Valerio Moncada. Claro, machito cuando se está armado, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tan machito eres de verdad usando solamente los puños. Piraña. Señor. Dame acá el par de niñas. Sí, señor. Y fájate a golpes con Alvarito. Quiero ver qué tan bueno es peleando. Te voy a dejar lindo y bello y verde. Alvarito. Párate, verde. Me imagino que vienes de la casa de Adolfo porque fuiste a buscar a Natalia. Sí. Es evidente que no fuiste lo suficientemente hombre como para quitársela y traerla. No se trata, viejo, de que me considere lo suficientemente hombre o no. Es cuestión de que ella decida si se queda con ese tipo o si viene conmigo. Contigo tampoco. Afortunadamente, ese matrimonio quedó nulo. Pero sí quiero que sepas que quiero tener a Natalia aquí para cuidarla, para protegerla. A ver, viejo, ¿y yo que soy tu propio hijo no me consideras lo suficientemente bueno para estar con ella? ¿O es que no la consideras a ella a mi altura? No me pidas explicaciones, no pienso dártelas. Pero sí quiero que sepas que para mí, Natalia, vale mucho. Ah, entonces soy yo el que no vale. ¿Qué sucede, viejo? De un tiempo para acá me rechaza. Dime, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? No me exijas nada. No pienso darte explicaciones. Y olvídate de Natalia, es lo mejor. Y si entre ustedes no hubo intimidad,
Mejor dejar las cosas así. Si Natalia y yo queremos estar juntos, ni tú ni nadie lo va a impedir, ¿ok? Mucho cuidado, Luis Manuel. Asume que Natalia salió de tu vida cuando apareció Adolfo. No te acerques a ella. Lo siento, viejo, pero no pienso hacerte caso. Se me van, pero así. Pues se quedan así. A mí no me da la gana. Ah, sí, pues la última palabra la va a tener don Adolfo, ¿ves? Y él me va a entender, me va a complacer a mí. Así que vamos, vamos para los cuartos de ustedes. Sí, vamos. Irene. Irene, ¿por qué estás así? Tú viste, muchacha, el aspecto que tienes. ¿Qué te pasó? Duermo en las calles. Estuve en Caracas. Me encontré a Adolfo en un centro comercial. Y también estuve en la clínica donde él estaba hospitalizado. Sí, 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 sí. Irene, ¿y qué fue lo que pasó entre ustedes? Entre tú y Adolfo, porque apenas hoy en Playa Esperanza se supo que Adolfo está vivo. Bueno, que ya no me quiere, que me cambió por otra. Tú no te enteraste, no te enteraste que me cambió por Natalia. A mí me cambió Adolfo por Natalia, ¿sabes? Sí, 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 Irene. Hermana, eso se sabe hace mucho tiempo. Mira, yo odio a Natalia. Yo odio a la Erizo de Mar. Y sé que por ella es que tú estás sufriendo. Por ella es que tú estás así. Pero ya yo la maté. La maté porque yo voy a sacar de mi camino a todas las mujeres que se interpongan en Adolfo. ¿Mataste? ¿A quién mataste, Irene? Ella se estaba enamorando de él. Y ella me lo estaba conquistando. Del camino voy a sacar a todas las mujeres. ¿A quién? A todas las mujeres de mi marido las voy a sacar del camino. ¿Pero a quién? Bueno, a la enfermera. A la enfermera que estaba cuidando a Adolfo. A esa la maté. ¿Y qué pasó entre Adolfo y tu hijo? No ha pasado nada, mamá. Nada más quiero que sepa que ese tipo es mi enemigo. No, no, no. No, tú no puedes decir eso. Nada, sí lo digo. Es mi enemigo y punto. No. Maté a la enfermera. Maté a la enfermera que estaba cuidando a Adolfo. La policía me está buscando. Salió en los periódicos. ¡Chica! La gente sabe que yo empujé a la enfermera. ¿Qué hago? Irene, cálmate. Irene, escúchame, escúchame. ¿Por qué mataste a la enfermera, muchacha? ¿Por qué lo hiciste? Ya yo te dije. Porque está enamorada de mi Adolfo. Y yo te dije que él es mío. No te lo dije, que él es mío. Irene. Irene. Irene, escúchame. Irene. Tú estás mal de la cabeza. Déjame llevarte a un especialista, muchacha, para que te revise. Es que tú no estás bien, Irene. No, a mí no me van a llevar a ningún manicomio, chica. ¿Cómo se te ocurre? No, pasionaria, no me dejes que me encierren. Ayúdame tú, no me dejes que me encierren. Yo no me quiero en ningún manicomio. Te voy a llevar a mi casa para que te... Yo te cuido, Irene. Yo te protejo. Tranquilízate, tú no estás bien, Irene. Déjame llevarte. Yo necesito que me dejes un poquito de plata. Dame algo para comer. Anda, dame algo de dinero. Yo necesito comidita, por favor. Tengo hambre. Yo me voy a quedar en este pueblo. Aquí nadie me conoce. Dame algo para comer porque me sé cuidar. Irene. Este es todo el dinero que tengo, muchachos. Son mis ganancias de la Taguara. Irene, cuídate mucho. Que la Virgen del Valle te proteja. Natalia no me va a quitar a Adolfo. Me lo va a quitar. Ay, Bruno, yo quería pedirte disculpas, ¿me entiendes? Porque es que yo sé que he sido muy odiosa contigo. El otro día hice que todo el mundo aquí en el bar se riera de ti. Bueno, eso está olvidado. Y la prueba está en que te pido que me acompañes. Está bien. Y ¿sabes qué pasa? Que yo
Yo he estado muy mal desde que... Bueno, desde que perdí a mi bebé, que yo todavía no lo supero. Candy, fue una pérdida muy grande. Así que date tiempo. Ya verás como poco a poco lo vas asumiendo y también poco a poco el dolor se va haciendo más pequeño. ¿Y tú no me consideras mala persona por mentirosa? No. Considero que hay mucha pureza en tu corazón. ¿Sabes? Y para que haya más pureza dentro de ti, solo arrepiéntete y háblale a Dios con el corazón. No, es que Dios no me va a aceptar. Porque toda esa mentira que yo inventé estuvo llena de manipulación. Y yo sé que él me va a castigar dejándome sola y no haciéndome encontrar un nuevo amor. Dios no castiga. ¡Ay! ¡Ay! Por favor, me aguantó un poquito, Álvaro. Parece mentira que te hayas dejado golpear por un matón de Adolfo Uzcategui. Bueno, papá, Piraña también se dio sus buenos trancazos. No vayas a pensar que él fue el único que me dejó así. ¿Pero por qué fuiste a meterte a la casa de Adolfo? Bien pudiste salir muerto de allí. Bueno, papá, fue advertirle que no se siga metiendo con nosotros, que se termine el agarre del pueblo una vez. Pues entérate, que Adolfo no se le intimida con amenazas. Él no es hombre de asustarse por cualquier cosa. No creas que solo pensaba asustarlo, papá. Si yo llevé la pistola, es porque la pensaba usar. Hijo, Dios, fuera un asesino. Ay, Dios mío, Dios mío. Otra vez va a desatarse la guerra entre ambas familias, señor. Y que tiembles de miedo, porque las calles de Playa Esperanza se van a teñir de sangre. Valerio, por Dios, te pido por el amor de nuestros hijos que dejes las cosas como están, en paz. Yo no quiero volver a vivir las mismas angustias de antes. Él se llevó a Natalia de aquí, y eso no se lo voy a perdonar. A mí me parece mentira que hayamos llegado al siglo XXI. Y ustedes todavía sigan tratándose como salvajes en la edad de piedra. Mejor trágate tus comentarios y ponte de parte de tu familia. Yo estoy de parte de mi familia, papá. Lo que pasa es que no entiendo tu manera de hacer las cosas. Existen leyes, no sé, otras vías para exigir los derechos. No como un incivilizado, cayéndose a plomazo. ¿Qué es eso? Escúchate esto. Qué bueno que estés vivo, tío, y que estés otra vez aquí entre nosotros. De verdad me da mucha alegría. Sí, claro. Y yo me lo creí. Por favor, Julián. Papi. Sí. Tú sabes que Julián también estaba de acuerdo en que Luis Manuel se divorciara de mí para casarse con Natalia y recuperar la herencia. Seguro creía que de esa forma iba a tener parte de la herencia. Y hasta imaginó que se creía el dueño del pueblo. No te voy a negar que sí me hacía con parte de la herencia. Pero yo te juro, tío, que prefiero mil veces que tú estés vivo antes que yo ser rico. ¡Ay, qué payaso, Julián! ¡Hipócrita! Papi, bótalos de la casa, a los dos, a este y a su madre, por traidores, por vendepatria. Tú no puedes votarnos, Adolfo. Nosotros no tenemos a dónde ir a vivir y mucho menos dinero ahorrado. No te preocupes, Sara. No pienso votarlos. Pero eso sí, de ahora en adelante comerán en la cocina. Olvídense de comer con el resto de la familia. Tanto a Julián como a ti se le acabaron los privilegios en esta casa. Y si siguen viviendo aquí, pues será para vigilar a Natalia solamente. Se van a dedicar a informarme si se ve o no con Luis Manuel. De resto, ustedes serán de ahora en adelante dos... ¿qué hija? X. X. Para nosotros... por traidores. Vamos, hija. Sí, papá. No veas a Dios como un castigador. Ojalá y sea así como tú dices, Bruno. Si sientes amor y arrepentimiento por el Señor, Él siempre te va a dar la oportunidad de comenzar de nuevo. Perdonando todos tus errores. Y sabes que a mí nunca te va a dejar sola. Siempre va a poner un ángel en tu camino que te extienda la mano.
¿Y quién será ese ángel que me ayude? De momento yo. ¿Yo? Que venía a decirte que mi papá está vivo y me encontró con esto. Ya yo sabía que tu papá está vivo. Sí. Cosa que te obliga a que te cases conmigo, quieras o no. ¿Y tú vas a seguir con la mentira, Patricia mentirosa? Mira, tú no te estás metiendo en donde no te llaman. Ya veo, te la pasas esa frisca enamorando a Bruno. Tú lo que eres es una mosquita muerta, chica. Calma, Patricia, por favor, cálmate. Por favor. Mañana temprano quiero que viajes en mi avioneta con Piraña para Caracas. Te voy a dar una buena cantidad de dinero, Pastora, para que le compres mucha ropa a Natalia. Ropa moderna, ¿sí? Quiero que le llenes el closet de zapatos, carteras, ropa interior, de todo. Pero eso sí, que todo sea de buena calidad. Quiero que luzca como la señora Euskátegui que es, como mi esposa. Papi, aunque la bruta se vista de seda, bruta se queda. Silencio, Perla. No me interrumpas, por favor. Pastora, también quiero que le compres al niño todo lo que necesite, ¿eh? Igual para ti, Pastora. O sea, no solo que esta gente se va a quedar viviendo aquí, es que además le piensas complacer todos sus caprichos. De ahora en adelante, Pastora, quiero que dejes de ser una empleada doméstica en esta casa. Ahora quiero que seas la nueva ama de llaves. Vas a tomar decisiones y los demás tendrán que cumplirla. Vas a tener en tus manos el manejo de la casa como antes lo tuvo Sara. Bueno, don Adolfo, como usted ordene, ¿sí? Muchas gracias, don Adolfo, por ese pocotón de regalo que me van a comprar. No tienes nada que agradecerme. Tú solo tienes que sacar buenas notas en la escuela. No, eso ya está hecho. Yo soy inteligente y estudio, mucho. Bueno, con permiso, ¿sí? Sí, bien pueda. No soporto que Natalia y esa gente viva en esta casa, papi. Por favor, Perla, no me estés contrariando. Yo sé muy bien por qué hago las cosas. ¿Aló? Esma, soy yo. ¿Natalia? Ay, mira, ¿sabes qué? Hoy tenía que ser nuestra primera noche de boda y... estamos más separados que nunca. Mira, ¿sabes qué? Me explicaron que... como Adolfo apareció y está vivo. Nuestro matrimonio se fregó, pues se va para la porra. Bueno, pero nada te obliga a estar ahí si tú no quieres, mi amor. Claro que yo estoy obligada, estoy comprometida. Yo tengo que estar con don Adolfo. Por lo menos hasta que él se ponga bien. Hasta que él se recupere. Cuando él se recupere, mire, yo me pinto de colores de aquí. Ay, si no vuelvo a caminar. ¡Abuelo! Está dormido. Le dolía la cabeza, no deja de pensar en el destino de Natalia ahora que don Adolfo está vivo. Bueno, sí, eso nos tiene preocupados a todos. Sí. ¿Y ustedes de dónde vienen? Estábamos en la iglesia. Estábamos rezando a la Diosito para que nadie más nos pueda separar. Ah, muy bien. Tener fe en Dios es lo mejor que pueden hacer. Él los va a ayudar en el camino del amor. Padre, ¿y usted cree que si nos escuche? Hasta tus pensamientos. Él siempre está contigo, con ambos. Siempre los va a ayudar. Es como un sueño de novela y no quiero despertar. Es que me muero por quererte, por tu pelo acariciar y revivir esos momentos. Hoy tempranito, Pastora se fue a la capital con Piraña en la avioneta. Le encargué que te comprara ropa, cartera, zapato, todo lo que te hiciera falta, Natalia. También que le comprara a Pulpito. Y para ella misma también. Ay, papá, pero eso es excelente. Ya era hora de que Natalia se vistiera moderna, toda bella.
Es que ahora tiene que estar a la altura de lo que es mi esposa. Miren, Natalia, yo te voy a ayudar a combinarte las carteras con los zapatos, a ver cuáles son los modelitos que están más de moda, y Loli te va a enseñar a peinarte, a maquillarte, toda bella. Ay, Juan Patricia, entonces es buena conmigo, gracias. Ay, por favor, Natalia, y más ahora que eres mi madrastra. Ay, no, mejor yo quiero que me vea algo así como una hermana. A mí me hubiese gustado tener una hermana como tú. ¿Sabes, Natalia? Estaba pensando en nosotros. Sí, ¿y eso como por qué? Bueno, estaba pensando que deberíamos tener nuestra luna de miel. Tenemos pendiente nuestro viaje a Roma. Pero aparte de eso, ¿qué país te gustaría conocer, Natalia? Tomasito. Adelante, Manuel. Gracias. ¿Quieres tomar un cafecito? No, no, muchísimas gracias. Vengo rapidito porque quiero hablarle de Natalia. Usted que es su abuela, necesito que hable con ella y la convenza y de que se vaya de la casa de los Buscate. Luis Manuel, yo no puedo hacer nada para que Natalia salga de esa casa. No, claro que sí puedo, Jacinto. Usted es su abuelo. Y sí le va a hacer caso. Mira, el destino de Natalia está escrito. Y bueno, no queda otra que vivirlo. Así lo dice Dios, y contra Dios nadie. ¿Sabes? Hay tantos lugares tan hermosos que me gustaría que conocieras junto a mí. Ay, don Adolfo, mire, lo que pasa es que yo... Bueno, no, pero si no quieres ir al exterior, podemos ir dentro de Venezuela a conocerla. Mira, yo estoy seguro que a ti te encantaría conocer, por ejemplo, Los Roques, Margarita, es más... Podemos ir en mi avioneta a Canaima y vemos el Salto Ángel desde el cielo. ¿Qué te parece? Don Adolfo, mire, a mí me parece que usted en su estado no debería viajar. Natalia, estando a tu lado, créeme, no me importa cómo estoy. Oye, y me estás tratando otra vez de usted y eso no debe ser, Natalia. Acuérdate que soy tu esposo. Mire, bueno, don Adolfo, yo, mejor dejamos lo de la luna de miel para más tarde, que yo me tengo que llevar a Pulpito para el colegio. Vamos, Pulpito, que va a llegar tarde y luego me voy a ir para casa de doña Fernanda, que me está enseñando a leer. ¡Vamos, pues, Pulpito! Bueno, Natalia, también, cuando quieras podemos retomar las clases de protocolo, sí, etiqueta, ¿viste? Sí, eso, suelte. ¡Ay, Dios! Permisito, pues. Con permiso. Claro que me evita para no estar conmigo. Mientras esté vivo esa rata de Luis Manuel Moncada, mi esposa no se va a enamorar de mí. Hay que hacer algo al respecto. Ok. Yo lo que voy a hacer entonces es que, bueno, me voy para la lanchita y veo si pesco algo. ¿Sí? Amor, ¿tú sabes cocinar? No, eres una broma nada más, por si acaso me envenenabas, qué sé yo. Ok. ¡Ey, modelo! ¡Modelo! Hey. Hola. ¿Modelo? Sí, modelo, bueno, te digo así porque nunca me dijiste tu nombre. Claro, es verdad, es que ese día con el rollo de lo de la tarjeta y manager y lo de la bicicleta que me está echando broma, pues, Domingo Uribe, un placer. Encantada. Ahora sí. No pensé que te volvería a encontrar por aquí. Sí, yo tampoco pensé que te iba a ir caminando por aquí. Me voy a quedar. Estoy quedando acá unos días en el 21 hotel que hay en este pueblo. Claro. Entonces, tal vez nos veamos de nuevo. Sí, puede ser. Mira, ¿y pensaste en la propuesta que te hice? Sí, fíjate que la estuve pensando y de verdad me gusta bastante la idea, pero... Pero es que yo solo soy un simple pescador y eso de modelo es como... Pero claro que sí, créeme. De verdad, mira, yo tengo muy buen ojo para buscar talentos. Estoy segura que vas a triunfar. Y además vas a ganar 10 veces más de lo que ganas como pescador. 10 veces más. Sí. Ok.
Bueno, yo ahorita tengo que ir a mi lanchita a ver si pesco algo y así lo pienso, sí, y te aviso. Está bien. Bueno, tienes mi número, ¿no? En la tarjetita que te di. Claro. Claro. Yo te llamo cualquier cosa, ¿sí? Bueno, me llamo. Sí. Ok. Chao. Chao. ¿Y quién habla? No te voy a perdonar que le hayas mandado a dar una paliza a mi hijo Álvaro. ¡Cobarde! Oye, espera. Yo no tengo la culpa de que tu hijo no sepa defenderse y lo hayan malogrado. Me tienes harto. Después de todo, me da un gustico que no estés muerto. Porque así, yo personalmente te voy a quitar la vida. Oye, déjate de amenazas conmigo, Valerio. Porque tú sabes muy bien que no te tengo miedo. No voy a descansar hasta sacar a Natalia de tu casa. Otra vez con la envidia, ¿verdad? Sabes, tú quieres a Natalia solo por su parecido con Paulina. Pero otra vez te gané, Valerio. Porque Natalia es mi esposa. ¿Y de esta casa? Nadie la saca, ¿lo oyes? ¡Eso lo veremos! ¿Se puede saber dónde está la pueblerina? Se fue a llevar a Pulpito al colegio. Y después iba a ir donde la señora Fernanda, que le está enseñando a leer. Pero a Natalia la mandé a seguir con el inútil de Julián. Hija, ven acá. Dime. Te quiero pedir un favor. ¿Mm? Yo necesito que tú reconquistes a Luis Manuel. Tú tienes que hacer de cualquier manera que Natalia se muera de los celos. Eso es lo que yo más quiero que pase, papi. Juntos tenemos que lograr que Natalia termine odiando a Luis Manuel. Natalia, ¿y cómo quedaron las cosas entre tú y Luis Manuel después de que se supo que Adolfo estaba vivo? Pues, ¿cómo van a quedar, pues? Cada quien por su lado, él por el lado de él y yo por el lado mío. Aunque bueno, usted sabe que anoche yo lo llamé por teléfono. Porque es que tenía muchas ganas de escucharlo, de escucharle la voz. Pero yo lo llamé así rapidito. Y escondí así que nadie me viera para que don Adolfo no me fuera a escuchar. Natalia, yo te quiero hacer una pregunta. Muy íntima. Pero me gustaría que fueras totalmente sincera. ¿Y qué me va a preguntar, pues? Entre tú y Luis Manuel hubo intimidad. No, ¿cómo cree, doña Fernanda? No, nunca. Ay, gracias a Dios. Imagínate que si por un descuido llegaras a quedar embarazada, no me quiero imaginar lo que por celos haría Adolfo. Mira, Baldomero, ¿tienes visita? No, 90, 91, 92. Mira, mija, ¿tú quieres que te abra la reja para que te puedas mapuchar un ratico con tu tío? No, mejor no, porque es mejor que tengamos una reja de por medio por lo que le voy a decir. ¡Ah! ¡Irenita! ¡Ay, mi amor, viniste! ¿Cómo estás, Baldo? Bien, viste lo bello. Mira. Yo vine porque te tengo algo que decir muy serio sobre mi embarazo. ¿De qué se trata? Bueno, que mi embarazo no es producto de un milagro. ¿Cómo es la cosa? Si eso lo sabe todo el mundo ya en este pueblo. Mira, Baldomero, lo que la señora quiere decir, ¿no? Que el embarazo suyo, ¿verdad? Es producto de unos cachos que te montó. Bueno, tiene algo de cierto. Yo estuve con otra persona y quedé embarazada. O sea, que no es producto de un milagro. Ven acá, traidora. Ven acá, traidora. Ven acá, embustera. Traidora, ven, acércate. Ven acá, acércate. Era, a ver, ahorita me calma, ¿ok? La rea no tiene la culpa de los cachos que te montó esta mujer, chico. Me la rompe y me la paga. Aquí
aquí no hay presupuesto para comprar otra. ¿Quién fue? ¿Quién te puso esa barriga? Ay, Baldomero, eso ya no importa. Confórmate con saber la verdad, ¿sí? ¡Miguelita! ¡Miguelita! ¡Dime! ¿Quién te puso esa barriga? ¡Vivianita! Hermano, cálmese. Francamente, la verdad es que usted tiene mala suerte, ¿oyó? Mire que estar preso y con la mujer preñada de otro. ¡Uy! Y yo sorprendí a Bruno enamorando a Candy, papá. A Candy, la sobrina de la pasionaria. Y claro, como él ya no es cura, seguramente se va a querer casar con ella, papá. Y eso no es justo. A mí lo que no me parece justo, hija, es que tú andes ensuciando el apellido Euskadi por allí como si fueras cualquier cosa. Me contaron que casi te peleas con Candy allá en la taguara esa, ¿verdad? Ay, no, quedé lo último. Quedé lo... Yo no sé cuándo es que tú vas a entender que a ti el excurita no te quiere. Lo voy a entender el mismo día que tú entiendas que Luis Manuel tampoco te quiere a ti. Papi, papi, por favor, te lo pido. Haz que Bruno se case conmigo, haz que Bruno me cumpla. Papi, no es por defender a la excurita, pero se nota a leguas que mi hermana está mintiendo. Es una cínica. Vaya par de hijas que me gasto. Una pisando su dignidad para tratar de casarse con una escura. Y la otra se casa dos veces haciéndose bígama. ¡Qué par de joyitas! ¡Ay, papi! Bueno, Natalia, a pesar de que estuviste muy distraída hoy, adelantamos bastante. Ay, sí, doña Fernanda, pero yo mañana sí le prometo que voy a estar bien pila. Bueno, pues espera. Adelante, está abierta. Hola, hola, buenas. Bueno, ¿cómo está? Mira, es que vine para acá porque, bueno, me dijeron que estabas aquí y necesito decirte una cosa. ¿Qué pasó? Echa para afuera. Ay, bueno, nada, es que Julián está fuera de la casa y obviamente te está vigilando a ti, Natalia. ¿A mí? ¿Y por qué ese hombre está allá afuera, pues? No, segurito que Adolfo la mandó a seguirte. No, seguime, pues se va a quedar con las ganas, porque yo me voy a ir por la puerta de la cocina, yo. Nos vemos mañana. Sí, hija, pues. Cuídate. Cuídense, pues. No voy a decir nada. No, tranquila. Ay, mamá, que Julián no me vio salir de casa, me dice a Fernanda. ¡Natalia! ¿Qué es esto aquí? No, bueno, lo que pasa es que yo estaba donde me hice Fernanda, pero yo me salí corriendo porque Julián me anda persiguiendo, me anda vigilando. Ven conmigo. ¿Para dónde? No preguntes, ven conmigo. Ven, volaré, desde el cielo hasta tu boca llegaré. Mismo, pero yo este lugar así tan bonito no lo había visto, esta playa así tan linda, yo no la conocía. Bueno, porque este lugar te lo preparé yo, mi amor. Mira, tú sabes que ayer después de nuestra boda, yo, bueno, mi intención era traerte aquí. Para que estuviéramos solo nosotros dos, para amarnos, para besarnos. Para sentir que la brisa del mar nos envolviera en una sola. Pero bueno, lamentablemente no se pudo. ¿Sabes qué? Tenemos que aprender a no dejar pasar el tiempo. Porque hoy es nuestro tiempo. Hoy, ahora. Ahora en este momento es nuestro tiempo. ¿Me entiendes? Y únicamente quiero compartirlo contigo. Que destruya lo que soy. Y vuelvo a ver la luz. Y tu inmenso mar azul. Ay, mamá, pero es que esto no puede ser. Yo sigo casada con Adolfo. Y si alguien nos ve. No digas nada, por favor. No pienses en absolutamente nada. Siente. Siéntame. Escucha la brisa del mar, por favor. Escucha mi respiración. Ahora no somos nosotros los que hablamos. Siente. Son nuestros corazones, mamá. Son nuestros corazones que están juntos.
seré yo para ti. Y tú serás para mí. Y el mar será nuestro único testigo. El mar. Tormenta que destruya lo que soy, no vuelvo a ver la luz. En tu inmenso mar azul, nunca había sentido antes que era tan de alguien como yo soy para ti. Tienes tantos sueños por delante, Natalia del mar. Tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, para vivir para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón. Dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que... ¿Dónde está Natalia? ¿Por qué no vienes con ella? No te vayas a poner bravo, tío. Pero yo no sé dónde está. ¿Cómo que no sabes dónde está? Oye, Julián, yo no te mandé a vigilarla. Y te juro que eso fue lo que hice, tío. La seguí hasta que se metió en casa del jefe civil. Y de ahí no salió más nunca. Yo creo que se escapó por la puerta de atrás. ¡Idiota! ¡Ay, ay! Te dije claramente que no le quitaras la mirada ni un minuto. Seguro que se fue a encontrar con Luis Manuel. ¡Anda! Ve a buscarla. ¡Ve! Y encuentra. Y no regreses a esta casa si no vienes con ella. Sí, ¡muévete! Sí, sí, sí. ¡Ay! Esa traidora de Natalia. Seguramente ahorita está en los brazos de Luis Manuel. Luis, ¿y ahora qué vamos a hacer tú y yo, Todo. Ahora es el todo por el todo. Acabas de ser mía, mi amor. Y yo tuyo. Nos entregamos. Nos pertenecemos. Ahora es cuando más unidos estamos. Sí, pero... cuando estamos más lejos que nunca, Luis. ¿Cómo? Cuando estamos más lejos que nunca. Yo ahora estoy casada con Adolfo. Amor, ningún matrimonio va a poder separarnos. Y mucho menos el tuyo, donde no hay amor. Donde no tienes por qué estar, y tú lo sabes. Yo estoy comprometida a estar con don Adolfo. A cuidarlo, para que se recupere, para que se ponga bien. Yo tengo que estar con él. Mi vida, Adolfo Cativo es un tipo que no vale nada. Ese tipo es capaz de lo que sea para lograr sus intereses sin importarle a nadie. No, pero conmigo ha sido bueno. Conmigo ha sido buena persona. Y yo tengo que estar con él. Yo tengo que estar a su lado, yo no lo puedo dejar. Yo tengo que ser agradecida, por lo menos hasta que él se ponga bien, hasta que se recupere, hasta que pueda caminar. Natalia, ese señor no te ha demostrado su verdadera cara. Y te aseguro que el día que lo haga, te darás cuenta que yo tengo la razón. Ay, Luis, me ha pasado mucho rato, mira. Ya deben haber pasado como 3 horas, ¿ves? Y ya todo el mundo se está preguntando dónde yo estoy. Yo me voy a tener que... No, ya va. Por favor. Quédate un ratico más. Anda. No rompas con este momento... en este momento mágico. Anda, no quiero que nunca se acabe. Contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir. A tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul. Contracorriente va luchando un corazón. Dispuesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que soy. Vuelvo a ver la luz en tu inmenso mar azul. Soñaré, soñaré
cada sueño tuyo puro llegaré, en tu sol moriré. Poco a poco iré naciendo en cada amanecer, amar es impulso y contigo el impulso es infinito. Me pierdo en tus ojos tan claros, se van ahogando los malos recuerdos. Hoy nace una ilusión en tu inmenso mar azul. Contracorriente va nadando un corazón, la brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir a tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón dispuesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz en tu inmenso mar azul. Nunca había sentido antes que era tan de alguien como yo soy para ti. Tienes tantos sueños por delante, Natalia del Mar. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, para vivir lado, para siempre sin dolor. En tu inmenso mar, luchando un corazón, dispuesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz en tu inmenso mar azul.